Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo que hemos titulado Quédate en ICTE, ICTE en línea, ICTE internacional. En la tarde de hoy vamos a tener una plática, una presentación por parte de Kitsé Savillón, profesor, maestro de historia del arte. Nació en Honduras, en la capital, en Tegucigalpa, y ha sido, pues, ha estudiado en distintas academias, tanto en su país como en Roma. En Roma, Italia, también cursó estudios en la carrera de Historia y Conservación del Patrimonio Cultural. Esto apoyado por la Fundación, la Asociación I Santi Innocenti, Los Santos Inocentes, que apoya a jóvenes y proyectos culturales y sociales en todo el mundo y en particular en América Latina. Y bueno, uno de estos, de estas personas, pues es precisamente nuestro invitado de esta tarde, al cual, bueno, estoy ya un poco presentando. ¿Cómo estás, Kitze? No te escuchamos. Bueno, siempre estas pequeñas cuestiones con la tecnología. ¿Escuchas? Sí. Vamos. Ahora sí te escuchamos. Perdón. Muy Escucho. bien. Sí, buenas Ahora, tardes. sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me ha hecho el ICTE y personalmente tú. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo sobre temas de interés, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy para nosotros es un gran día también, porque Kitsé actualmente, el maestro Kitsé Savillón, vive en Argentina, desde donde nos está, estamos transmitiendo, nos estamos conectando. Yo estaba dando un pequeño preámbulo acerca de quién es la persona que el día de hoy nos va a dar la plática. Y bueno, me quedé un poco a la mitad para darle la bienvenida a Kitsé y decir, sí, que también no solamente es un investigador del arte, un estudioso del arte, también a su tiempo, a su misma vez, Kitsé es también pintor y ha tenido la ocasión de exponer en distintos lugares. Y una de las cosas que ya nos ha comentado en anteriores ocasiones es que a partir también de su estancia en Italia y el encuentro con el profesor Giovanni Riva, cambió y definió el criterio artístico que él tiene tanto para la investigación, el interés por el arte, como para su propia ejecución. Profesor Giovanni Riva, que pues bueno, sabemos, es también fundador de nuestra casa de estudios, que este año cumple 30 años, ¿no? Entonces, pues bueno, también estas conversaciones, estas pláticas, son parte de los festejos por este aniversario. También el maestro Kitsé Savillón ha participado en varias ocasiones en el Congreso Internacional Tonal Estate, tanto dentro de la organización como también en el apoyo para las distintas muestras que allí se dan, el diálogo con otros personajes de la cultura internacional. Ha sido profesor ya desde su país de origen, en Honduras, en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Y bueno, pues actualmente vive en Argentina con su familia y también con otros amigos. Y pues bueno, yo quisiera ahora de verdad dejar la palabra al maestro Kitsé Savillón para que pues nos pueda platicar acerca de este tema: arte, evasión sin sentido o esperanza. Pues bueno, adelante.
Gracias nuevamente a ti, Carlos, por la invitación. Como les decía, tal vez disculpen si me miran que no siempre estoy observando la cámara, pero tengo aquí también la presentación preparada, entonces para poder seguir en el mejor de los modos esta charla con ustedes. Bien, pues dialogando con Carlos para estas pláticas, me preguntaba qué puede despertar el interés sobre el arte, ¿no? Más en esta, pues en esta situación en la cual nos encontramos actualmente. El arte muchas veces parece ser algo accesorio, parece ser algo no necesario, no fundamental, qué sé yo, parece un derecho de pocos, es más. Y sobre todo, la línea entre lo que es arte y lo que no lo es, parece haber desaparecido, ¿no? De hecho, basta ver muchos de los ejemplos que hay actualmente de obras de arte, entre comillas. Comienzo aquí con la presentación. Y entonces, frente a las obras, debemos de preguntarnos, ¿qué es el arte? ¿Cuál es su propósito? Hay muchas discusiones sobre qué lo es, qué no lo es, de que cómo puede influir en nuestro cotidiano, si tiene algún tipo de incidencia en particular en la vida del hombre, en, qué sé yo, en el diseño, en el comercio, en nuestro cotidiano vivir. Y si tuviese que responder, digamos, diría que sí. Es obviamente que todo el mundo del arte tiene una gran incidencia, qué sé yo, en el cine, en la publicidad, pero no solamente, también en el diseño, también en nuestros hogares, en el modo de convivir, etc. No es solamente una necesidad o finalidad estética, o podríamos decir también satírica. Les he, digamos, buscado algunas definiciones sobre lo que es arte. En primer lugar, desde la Real Academia Española, que dice actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales, conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad. O podríamos seguir todavía con otra del diccionario filosófico marxista. El arte es una forma de la conciencia social. Su particularidad y su particular característica consiste en reflejar, reproducir la realidad mediante imágenes sensoriales, etc. El arte, como toda ideología, es determinado en última instancia por las condiciones materiales de la vida social. Vemos esta definición es un poquito más, ¿cómo decirles?, compenetrada, ¿no?, con lo social, etc. El arte está formada por innumerables intenciones, ideas, sensibilidades, estéticas, etc., que hacen que cada obra tenga su propio sentido, un sentido muy original, según lo que el autor realiza, según la época, y en resumen, con todo en el contexto en el cual se encuentra, en el cual se da. Entonces, vamos a decir que arte es un modo de concebir la realidad también, de interpretarla, de entenderla, de comunicarla, según el contexto, el espacio, la circunstancia, porque se da en una determinada época y en una determinada condición. Y el arte puede ser potente, puede ser persuasivo, puede ser ilusorio, imitativo, pero al mismo tiempo puede ser desalmado, puede ser, nos puede invitar a sentir, a entender la belleza, o a destruir lo banal. Ahora, les traigo aquí esta imagen que creo que están viendo, observando desde hace un par de minutos, de esta piña. ¿Por qué les puse esta piña? Es un caso muy curioso. Pues en una exposición en Escocia, un joven que pasaba por ahí vio un podio, un pedestal vacío, y por caso curioso tenía una piña. La dejó ahí, la apoyó, le sacó una fotografía y puso, hice arte, ¿no?
lo hizo como una crítica irónica, satírica, hacia lo que es el arte contemporáneo. Pues bien, su sorpresa fue mayor cuando 4 días después regresó y se encontró su piña de este modo. Entonces, vamos siempre a la pregunta del inicio. ¿Qué es arte? ¿Por qué las personas que dirigen este museo o galería decidieron poner una piña bajo una protección? Ironía, autocrítica, pero no es el solo caso. Bueno, aquí les puse esta otra obra. Esa es una obra verdadera, también para que vean que es muy sutil, ¿no? Esa línea entre el arte, pues que nace con una intención artística respecto a algo que no. Esta es una obra del artista italiano Michelangelo Pistoletto, Venus de los Trapos, del 1967. Obviamente aquí también hay una intencionalidad diferente, ¿no? Hay también un diálogo con la época que estaba pasando en Italia en estos años, porque no vemos la parte frontal de la escultura, que es una escultura griega, etc. Entonces, habría que hacerse también diferentes interrogantes frente a las obras. Este es otro caso curioso también en San Francisco. Un joven en una galería olvida sus lentes apoyados en el suelo. Cuando se da cuenta y regresa a buscarlos, ve que ya hay muchas personas que analizan los lentes en el suelo como si fuese una obra artística. Aquí tenemos el caso contrario. Esta es una instalación. Saben que dentro de las categorías del arte contemporáneo, contingente, tenemos también el performing art, las instalaciones, el body art, land art. Y esta es una obra de estas artistas, Sara Goldschmidt y Eleonora Chiari, que se llama ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Es una obra del 2015. ¿Qué pasó? Aquí el personal de limpieza, al ver esta instalación, tuvo que haberse molestado mucho y decidió entonces, limpiarla. Y es así como quedó la instalación. Entonces ven que es de verdad bastante sutil esa línea entre lo que es arte y lo que no lo es. Y aquí un caso que creo que es de bastante conocimiento público, de mucha discusión, y es esta banana, que en verdad se llama El Comediante, que es una obra del artista italiano muy discutido, muy famoso también, Maurizio Cattelan, del 2019. Y aunque ustedes no lo crean, es una obra que se vendió por 120 millones de dólares. Pues bien, ve que también saben que ahorita con esta edad globalizada tenemos todas las discusiones, los memes, ¿no? Y entonces una obra de este tipo tiene una repercusión bastante fuerte. Obviamente en el arte contemporáneo también tiene que ver mucho lo que es el mercado del arte, y el mercado del arte puede dictar el gusto, puede dictar también o decidir la fama de un artista más que de algún otro. Y vamos a ver si aquí logro ir este video rápido, disculpen. Y es porque también hay, bueno, no importa, la verdad es que era pues otro artista, David Tuman, que en una exposición decidió arrancar la banana de la pared y comérsela, ¿no? Entonces vamos a ver ahí. Les puse aquí un par de imágenes también para que vean que muchas veces el arte, muchas veces, siempre el arte tiene un diálogo con la historia, ¿no? La historia, con el pasado, con la naturaleza, y aunque no lo sepamos, existe siempre todo ese, ¿cómo decirlo? Es como ese legajo, ¿no? Ese legado, esa herencia que se va transmitiendo a través de los años. Aquí una de las bananas más famosas que exista, esta de Andy Warhol, del 1967, que saben que es la portada de uno de los discos de esta famosa banda de rock de Velvet Underground. Pero no encontramos solo esta, encontramos también este bodegón con bananas, plátanos, de Joan Gris, de este pintor español,
Encontramos también esta obra del pintor italiano Giorgio de Quirico, La incertidumbre del poeta. Estoy haciendo un pequeño excursus, ¿no?, sobre el arte. Y esto es, digamos, lo más antiguo, podría decir, aun si es arte contemporáneo, esta obra de Gauguin, llamada La comida, también conocida como Los plátanos, del 1891. Otros ejemplos de este artista street art, Banksy, Niña con globo, del 2018. Y aquí les puse esta muy famosa imagen de una subasta de Sotheby's del 2018. El marco de la obra tenía un mecanismo que un mecanismo de un sensor de sonido. Entonces, cuando batían el martillo de la subasta, de la última, digamos, contienda de la subasta, activaba una trituradora de papel y la obra quedó parcialmente destruida, aun si el artista deseaba que fuese completamente triturada. Ok, y aquí puse Jackson Pollock. Bien, hicimos un pequeño recorrido sobre obras contemporáneas. Y entonces, muchas veces el arte desea elevar nuestros sentimientos al punto de sanar un profundo dolor, como nos puede pasar de repente con lo que es la música clásica. Tal vez la música es algo más universal que llega de forma más inmediata respecto a una obra de arte, aun si la intención es la misma. Desea causar la catarsis, o sea, ese sanar del alma a través de una experiencia profunda, ¿no? Y Aristóteles, de hecho, sostenía que la tragedia era ese modo de provocar una purificación de los afectos, ¿no? Y eso es, digamos, una de las intenciones del arte. Y entonces, como les decía, el arte ha siempre sido un modo de explicar la realidad, de explicar lo que sucede, de darse razón de los acontecimientos, más que de algunos que de otros. Y el arte nos pone en contacto desea ponernos en contacto con un misterio, nos interroga. También debemos pensar que el arte muchas veces desea encontrar la explicación de las cosas, ¿no? Pero no siempre fue así. El arte, ¿qué es el arte? Durante mucho tiempo el arte estuvo doblegado en función también del poder, de los potentes de todas las épocas y del poder dominante. Y a este poder dominante también el artista tuvo que sucumbir. Y el artista fue reconocido como tal solamente después de la Edad Media. Bien, aquí les tengo una obra de Marcel Duchamp, muy famosa también, La Fuente. Vamos a regresar a ella más tarde. Hay pocos casos, ¿no? Quiero hacerles un recorrido rápido sobre lo que es la historia del arte. Pues bien, el artista entonces, como les decía, doblegado a cumplir una función de, ¿cómo podríamos decir?, de artesano y no de artista. Billy Gelmo, perdón, con esta historia de la Génesis en una catedral italiana, uno de los primeros artistas de los cuales sabemos el nombre, no la historia, pero sí el nombre. Y entonces el arte se presta, ¿no? Esta es una obra de arte románica, es un Cristo Pantocrator con un tetramorfo. El tetramorfo son estas representaciones simbólicas de los cuatro evangelistas que ustedes pueden ver ahí. En la parte inferior, el toro, el león, el águila y el ángel, ¿no? Y entonces, como les decía, el arte doblegada a, qué sé yo, a mostrar los ciclos, por ejemplo, de afrescos en las iglesias románicas, a servir durante el gótico, a servir durante el Renacimiento. Aquí les puse una obra de Miguel Ángel Buonarroti, uno de los más famosos y más grandes artistas de la historia del arte universal y también del barroco, perdón, del Renacimiento, discúlpenme. Y aún Miguel Ángel, con toda su libertad, que se daba el lujo de discutir con uno de los más grandes mecenas de la historia del arte, con
Papa Julio II, llamado el Papa Guerrero, tuvo que someterse también a la voluntad de sus mecenas. Aquí les puse un fragmento de la Capilla Sixtina, y es la creación de Adam, del 1511. Y así podemos ir viendo. Esta es una obra de arte antigua de la Escuela de Rodas, el Laocoonte y sus hijos. Hay un diálogo siempre, como les decía, de la historia del arte contemporánea con la historia, con el pasado. Y si ustedes se fijan bien en la historia del arte, es como un diálogo entre la tradición y el alejarse de ella, de buscar nuevas fuentes, maneras de inspiración. Aquí tenemos la Venus Capitolina, que se encuentra conservada en los museos del Capitolio, en Roma. Y la más famosa Venus de Sandro Botticelli, del primer Renacimiento. Aquí les puse también esta otra obra el famoso y conocido Torso del Belvedere. Es un fragmento griego, antiguo, encontrado durante el Renacimiento, y fue esta obra de Apolonio de Atenas, una obra muy importante para todo el Renacimiento y fundamental para Michelangelo, para Miguel Ángel Buonarroti. Y de hecho vemos su influencia sea en el Juicio Universal y sobre todo en la Capilla Sixtina. Esta torsión muy famosa que va a influenciar durante todo el manierismo y hasta el barroco. Muy bien, entonces les decía, el arte doblegado al servicio, el arte no cumpliendo la misión más alta que tiene, digamos, que es aquella de elevar los ánimos, las almas, el intelecto, sino que doblegada a aparentar, a dar voz a otras voluntades, a otros poderes. Y esto también durante la edad del barroco lo vamos a ver muy evidente. El barroco fue la expresión de un triunfo que Cristo ciertamente no habría querido. El barroco es fastoso, es la curva, la contracurva, es monumental, es dorado, ¿no? Y entonces daba una imagen de un cristianismo vincente, ¿no? Algo completamente diferente de lo que de verdad es. Porque el triunfo era un triunfo temporal de la cristiandad, en el sentido de una sociedad que se dice cristiana, que hace leyes que define como cristianas, pero que se olvida completamente de lo que es el cristianismo. Podríamos decir también lo mismo del rococó. El rococó es un periodo artístico con retratos despreocupados. Recordemos que tenemos lo que es en esta época el Grand Tour, durante el cual los aristócratas de Europa viajaban alrededor de las principales capitales, y no era extraño ver retratos de nobles en Pompeya o en el Foro Romano, etc., ¿no? Entonces, siempre el arte al servicio, doblegado a los potentes, a otras voluntades. Y vemos también el artista durante el neoclásico, durante este regreso del Renacimiento, preocupado por exaltar la virtud, el bienestar común, al costo de sacrificar sus propios afectos. Aquí les puse una obra de Jean-Louis David, Los lictores que llevan a Bruto los cuerpos de sus hijos. Podemos recordar también el juramento de los Horacios, en el cual tres hermanos están dispuestos a donar la propia vida al costo de defender, la patria, ¿no? Entonces, aquí tenemos la virtud, el bienestar, como les decía, muchas veces parecen ser justicia, pero no coinciden con un amor, ¿no? Entonces, vemos como hay como un sentido, como un optimismo, ¿no? O sea, que sea más importante la virtud, el honor, más que los afectos, que la verdadera felicidad, etc. No, parece una ley moralista, correcta, pero que no es justa. Y es de este momento del neoclásico donde, para llegar al tema, hay una ruptura, ¿no?
Y sabemos que son varios eventos los que nos van a llevar a la ruptura de la tradición, de esta contraposición de entre la naturaleza y lo clásico, y a buscar formas nuevas, ¿no? Del neoclásico, entonces, vamos a pasar a lo que es el romanticismo, que es una de las grandes, de los primeros movimientos artísticos que va a causar una ruptura, una forma diferente de concebir, sujetos diferentes, temas diferentes. Ya no es, qué sé yo, lo clásico, ya no es la virtud, ya no es el tema cristiano, ya no es el tema de historia, sino que temas más realistas, temas más introspectivos, podríamos decir. Y entonces vamos a romper con la tradición, con las normas clásicas, del orden, del ritmo, de la ponderación, y vamos a pasar más a una esfera, subjetiva, de lo sueño, del irreal y del escape. Cabe recordar aquí al compositor alemán Richard Wagner, al igual a otros pensadores de la época, que hablaban de la obra de arte del futuro, de la obra de arte total. El arte tradicional, decía, el arte clásico, limitaba la expresión subjetiva, y entonces el individualismo, la posibilidad de que cada quien comunicase en lo personal, de comunicar ideas políticas, de comunicar ideas filosóficas, culturales, entre otras. Y entonces el arte del futuro es una obra de arte total, que debería subordinarse a las ideas y disolverse en una serie de conceptos y sensaciones. Piensen ustedes que esto obviamente se refiere a la música, un texto de finales del 800, y cómo abre ya todo un panorama a lo que van a ser las vanguardias artísticas, a lo que es, por ejemplo, un happening, a lo que es una instalación, ¿no? Se disuelven en ideas, conceptos, sensaciones. Ya vemos aquí entonces una gran apertura hacia lo que serán las vanguardias artísticas. Y entonces estas teorías de Wagner tuvieron gran aceptación. Se generalizaron muy rápidamente. Y entonces también vamos a ver que esta época el gusto va cambiando. Es la época también del público moderno. De hecho, surgen los primeros museos, los salones en Francia. Famoso es, por ejemplo, el Salón de los Rechazados, el Salón de Refusé, donde Monet va a exponer su obra Impresión Salida del Sol, que luego dará el nombre al movimiento de los impresionistas, etc. Y entonces, este público moderno estaba dispuesto a aceptar lo nuevo, porque cultural y conductualmente se había distanciado de los movimientos o de los comportamientos tradicionales. Recordemos también que en esta época tenemos los primeros avances tecnológicos, qué sé yo, el barco a vapor, las ciudades con electricidad. Entonces, hay un cambio de mentalidad, ¿no? Recuérdense lo que les mencionaba al inicio sobre que el arte responde al contexto, a la circunstancia donde nace. Y entonces también aquí comienzan como a perderse estos límites entre el artista y el público. El público comienza a tener una voz muy fuerte respecto a el arte y no arte, a tener una voz, ¿no? Como les decía, este Salón de Refusé, Salón de los Rechazados, porque toda la obra de los impresionistas no respondía al gusto de la época y entonces puesta de lado, no considerada arte. Y como les decía, también la intencionalidad, porque los artistas impresionistas, por ejemplo, pintan paisajes, pintan atardeceres, pintan una y otra vez la misma catedral. Entonces ya no tiene un tema histórico, un tema mitológico, un tema cristiano, que eran principales géneros y temas artísticos antes de esta ruptura, ¿no? Y entonces, el romanticismo es un movimiento que se basa en lo subjetivo, en el sueño, busca el escape, la muerte como vía de escape, el titanismo heroico. Muchas veces, si pensamos también en la tragedia escrita,
el héroe es un héroe, un suicida, ¿no? Y entonces parece ser que la muerte, el escape sean la única solución frente al drama. Los fusilamientos del 3 de mayo también, una obra muy dramática de Goya, 3 de mayo en Madrid, una obra de inicio del 800. Otros movimientos artísticos también van a sumarse a esta voluntad de querer romper con la tradición. Aquí les puse una obra de Gustave Courbet, El Desesperado, ven, bastante también sintomática, ¿no?, de esta, del arte como medio para expresar la búsqueda del humano, el desesperado. Entonces, al hombre frente a la guerra, recordemos que en estas épocas también tenemos las revoluciones, las primas independencias, la Revolución Francesa, y entonces el hombre frente a la realidad está desesperado, ¿no? Otras vanguardias que se van abriendo paso, aquí la muy famosa obra de Edvard Munch, El Grito, del 1893, también ya nos comienza a hablar de lo que viene, ¿no? Recordemos que a inicios del 900 tenemos la Primera Guerra Mundial, que es lo que de verdad va a poner fin a toda la mentalidad del siglo decimonónico y va a abrir, aún 100 años más tarde, el nuevo siglo. Es de verdad la Primera Guerra Mundial lo que va a dar un borrón y cuenta nueva y que va a abrir un nuevo panorama artístico, aún si ya los primeros conflictos, la época de las independencias, va a comenzar a poner estas bases, ¿no?, las bases de las vanguardias artísticas. Y aquí vemos un simpático, lo vamos a llamar así, autorretrato siempre de Edvard Munch en El Infierno, del 1903. Y bien, entonces, todas las vanguardias, ¿no?, después de la Guerra Mundial, tenemos que decir que la Guerra Mundial es muy importante, muy importante. Causa una gran influencia en las vanguardias, ¿no? Y de hecho vamos a ver que las vanguardias hablan en términos irónicos, desean aniquilar todo lo que existía, la tradición, porque una sociedad que asesina, una sociedad con genocidios, no es una sociedad capaz de producir obras de artes bellas, ¿no? Entonces, esta es también una de las explicaciones por las cuales las obras de arte contemporánea parecen feas o pueden parecer incomprensibles, ¿no?, ilógicas, como es la guerra. Aquí les puse una obra del pintor alemán George Grosz. Aquí el título de la obra a su derecha, Los pilares de la sociedad. Y si ustedes observan estos nobles, lo decimos por el modo con el cual están vestidos, tienen objetos extraños en su cabeza, desde una basinica a excremento a fierros oxidados, ¿no? Entonces, ven lo que les decía, una obra de arte que no ve esperanza respecto a la contingencia, ¿no?, que es una obra que desea criticar, es una obra que desea ponerse como protesta. Y de hecho, el movimiento Dada, donde tenemos artistas como Tristan Tzara, como Marcel Duchamp, Janar, Picabia, Man Ray, desean irrumpir en el orden social y desean también, después de la primera, entre la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, cuestionar radicalmente los principios y los valores de la tradición occidental. Recordemos también que las filosofías, la psicoanálisis van a ser muy importantes para las vanguardias artísticas, sobre todo Nietzsche y sobre todo Sigmund Freud. Muy bien. Pero no es solamente, no son solamente las vanguardias, ¿no? El romanticismo, por ejemplo, también había hecho una búsqueda más profunda en lo que era el hombre. Y aquí, disculpen, no tengo la didascalía, pero esta es una obra de Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de niebla,
es una obra insignia del movimiento romántico. Y ven también aquí este hombre que frente a la naturaleza, frente a lo desconocido, al misterio, podríamos decir, se pregunta sobre sí, ¿no? Entonces, aun si el arte puede parecer expresión de un sinsentido, de una desesperación, cuando hace la pregunta más alta sobre el sentido de la vida y de la existencia, es cuando alcanza su propósito, ¿no? Para mí, la obra de arte que hace despertar la pregunta en el hombre sobre su sentido, sobre su existir, es una obra de arte con un valor profundo. Toda aquella obra que no logra despertar una pregunta en el hombre, pues ha fallado, para mí personalmente, en su propósito. Les decía entonces, hablando de los dadaístas, perdonen, que hago un salto entre un movimiento y otro, el dadaísmo es lo que va a abrir paso a todas las tendencias y manifestaciones artísticas contemporáneas, lo que nos va a llevar al arte conceptual, en las cuales, movimiento en el cual, disculpen, una obra parece estar formada 50% por materia, 50% por concepto, nos va a llevar al pop art, nos va a llevar al fluxus, nos va a llevar al arte cinético, y en fin, tantas propuestas que viven en un mismo momento. Y lo que nos va a llevar también a esta posmodernidad. La posmodernidad, donde el tiempo se ha detenido. Esta búsqueda del tiempo la hacían ya las vanguardias artísticas. Si pensamos, el cubismo desea representar el espacio de forma simultánea. El futurismo desea capturar el instante, desea capturar la velocidad de la ciudad, la modernidad, la electricidad. El dadaísmo desea destruir toda la realidad circunstante y reconstruir una nueva realidad. La metafísica busca la vida escondida dentro de los objetos, el tiempo detenido, como lo hace también el surrealismo, solo que en el sueño. Entonces, todas las vanguardias artísticas van a realizar una búsqueda en tiempo-espacio, ¿no? Todas las vanguardias desean analizar. Digamos que este podría ser el principal tema de todas las vanguardias artísticas. Y entonces les decía la posmodernidad. La posmodernidad parece, por el contrario, querer detener el tiempo. Desea detener todo lo que es precario. Y de hecho, la muerte, ¿no? El descanso eterno, o desea aspirar a la vida eterna. O, por el contrario, tenemos dos tendencias, ¿no?, aquí con la posmodernidad, porque tenemos, por un lado, detener la muerte, como por ejemplo las obras de Damien Hirst. No sé si lo conocen, pero Damien Hirst tiene grandes mamíferos, grandes animales en grandes tinas de formol. Y por otro lado también tenemos aquello que es precario, que es efímero, porque también solamente lo que muere, digamos, puede ser una obra de arte, pues, viva, ¿no? Entonces, le decía, el consumo es exactamente lo contrario de la inmortalidad, para citar a Bauman. Y entonces la posmodernidad también responde a nuestra época actual, a la sociedad líquida, decía Bauman, ¿no? Todo aquello que es entonces contingente, que puede ser inmediato. Pensemos en la época globalizada, todo es inmediato, las telecomunicaciones, el comprar, el compartir, etcétera, ¿no? Y entonces, si asociamos los hechos, los objetos y el arte a lo consumible como algo no que se destruye, sino como la pérdida de su capacidad de sorprender, de seducir, de emocionar, se observa que en la posmodernidad el arte se vuelve algo muy conocido, ¿no?
De hecho, muchas veces por eso no despierta en nosotros el interés, como por ejemplo La Banana, de comediante de Mauricio Catalán. Y entonces las vanguardias artísticas crean esta brecha increíble en la historia del arte. Nos alejan del prototipo clásico, del arte entonces doblegada, del arte, digamos, del optimismo absoluto, donde yo presento mi estatus, presento lo que soy a través de grandes ciclos pictóricos. Tenemos también las vanguardias que, por el contrario, dicen, no, la realidad es esta, y nos muestran entonces la evasión, nos muestran la desesperación. Y esta evasión que nos muestran las vanguardias artísticas nos dicen, tratemos de no preocuparnos demasiado, no demos una síntesis de los elementos humanos, no nos esforcemos por hallar lo que somos, ya que conocemos el núcleo de lo que está en el hombre, y entonces pensar en esto, en la muerte, de hecho, porque la guerra, en fin, lo que nos demuestra es la precariedad, el sinsentido, la muerte en última línea, y entonces darnos cuenta de esto nos causa dolor, vértigo y una tensión constante que no nos permite vivir, que no nos deja perpetuarnos y nos domina, ¿no? Y entonces esta postura de elevación empobrece al hombre. Y vivir evadiendo es más sencillo, pero no más verdadero. Y esta postura del optimismo que vimos en el Renacimiento, que pudimos ver en el Barroco, en estos años del arte moderna, mira el hombre como un ser ya bueno, ¿no? Como un ser perfecto. De hecho, el Renacimiento pone a, si ustedes piensan en el hombre de Vitruvio, como se conoce este dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre como centro de todo, como si él fuese el completo dominador del universo, ¿no? Todo está hecho a su medida, todo está concebido en su visión. Y entonces, como decía Cicerón, un humaniores, o sea, más humanos. Pero ya el hecho evidente de las guerras, de los holocaustos, las barbaries que están frente a nuestros ojos, y además de la humanidad, más de 2/3 de la humanidad que no tienen lo más mínimo para vivir, vuelven falsa esta posición del optimismo absoluto. También piensen que los medios de comunicación, además del arte, nos ponen esta idea de que todo va a estar bien, ¿no? Como si fuese, como si pudiésemos ignorar todos los problemas. Y entonces, entre estas dos posturas, ¿no? Del sinsentido, perdón, me perdí aquí, del sinsentido, como podemos ver acá, o el optimismo que podríamos haber percibido aquí, en esta obra del neoclásico, de aquí, del diálogo entre estas dos posiciones, pueden hacer una posición más realista. Y este sinsentido que les decía, que es una posición realista, nace del dato incontrovertible de que el hombre está amenazado por la muerte y por la nada, ¿no? Si lo pensamos cada uno de nosotros, al final la muerte es lo que espera, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hombre se ve como ya concluido, podría caer en una posición incapaz de verse como un ser humano. Pero si vamos más allá de esta toma de conciencia, además de llevarme a el sentido, al sinsentido, disculpen, a la desesperación, a la injusticia, a la violencia, de ver solamente mi miseria y mi inadecuación, podría ser el punto de partida, como aquí en este Viajero en el Mar de Niebla de Caspar David Friedrich. Podría entonces ser un punto de partida para ver que el fenómeno humano, o sea, esta nostalgia de felicidad que tengo, esta necesidad de amistad imperecedera con todo el universo, puede despertar la pregunta, ¿no?, del sentido de todo. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué comer?
¿Para qué preguntarse por qué tanta fatiga? Aquí les pongo algunas obras de este grandísimo pintor francés, Jean-François Millet, y algunas de Corot, del periodo realista. Y entonces el hombre puede ver que si entiende que hay dolor, injusticia y violencia, es porque dentro de sí tiene esta necesidad de lo verdadero, lo justo, lo bueno y lo bello. No este tipo de hombre, ¿no? En una sociedad perfecta, donde todo está bien, pero el hombre se ha vuelto un autómata, se ha vuelto una máquina que vive solamente de forma biológico, física, ¿no? O sea, comer, dormir, producir, trabajar, no. El hombre, y vemos que Van Gogh es uno de los grandes artistas que, por desgracia, en su época no fue muy considerado, ¿no? Él vende solamente una obra en vida a su hermano Theo Van Gogh, su gran amigo, además de hermano. El hombre que se pregunta, que trabaja incesantemente. Ustedes piensen que Van Gogh hizo todo su corpus artístico solamente en 8 años. Van Gogh es un artista muy trágico, podríamos decirlo, pero vive siempre y en su obra vemos reflejado esta búsqueda, ¿no?, de la felicidad, de algo que pueda, que no sea solamente el fracaso, sino que sea la realización, que vea un cumplirse de su destino, de ver su origen, ¿no? No es solamente la desesperación, sino que la desesperación hace preguntarse, ¿no? Y les puse también aquí una cita de John Keats, y la vida entonces, y también podríamos decir lo mismo para el trabajo artístico, es el valle donde se forman, donde se forjan, disculpen, las almas, ¿no? O sea, ven, el Van Gogh cómo logra transmitirnos ese diálogo con la realidad, con el sentido de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo también la obra artística puede ser la esperanza, si de verdad interroga la realidad? Y como decía también el profesor Devani Riva, que el profesor Carlos Yade recordaba al inicio, el hombre entonces es miserable, es mísero, sí, pero si él llega a esta pregunta, capaz de despertar el sentido de sí, de su existencia, de encontrar su origen, es grande también. No, esto es lo que busca el hombre. El hombre busca esto, ¿no? Y el arte puede ser entonces aquello que dé esperanza. Fedor Dostoyevsky decía, la belleza salvará el mundo. Y entonces el arte de verdad puede ayudarnos a descubrirnos en nosotros mismos, puede darnos esa esperanza y no solamente ser una banana pegada en una pared, puede ser más que, qué sé yo, que tantas cosas, ¿no?, que al final parecen ser absurdas y no responden toda la problemática. Entonces el arte, si vista con ojos, con los ojos del corazón, y podría decir corazón, no como algo sentimental, sino como el cerebro, no como toda la síntesis de mi persona, puede ser aquello que me ayude, ¿no? Entonces, la experiencia de la belleza. Lo espantoso es que la belleza es misteriosa, como también terrible. Dios y el diablo, están luchando ahí, en la belleza. Y el campo de batalla es el corazón del hombre. Esta es una cita de El Idiota, de Fyodor Dostoyevsky. Y entonces, siempre para terminar, me gustaría acabar con esta cita del profesor Giovanni Riva. La realidad precede su propia fealdad, ¿no? Entonces, el hombre necesita belleza, necesitamos arte. La realidad viene antes. Entonces, ver la realidad con los ojos del corazón, como les decía. La experiencia de la belleza tiene un valor que conduce al hombre a lo que en el ser viene antes. Aquello que es primero, el origen. Gracias. Disculpen si fui un poco rápido o demasiado haciendo saltos mortales. Espero que se haya entendido. Qué
Creo que sí. Una de las muestras, muchas gracias, maestro Quitze Savillón. Una de las muestras del interés, me parece que lo podemos ver precisamente en el hecho de las preguntas a nuestros invitados, que pues, son en su gran mayoría alumnos del ICTE, de la carrera de diseño de interiores. También hay alumnos de filosofía presentes, de contaduría, algunos profesores, están también personas que nos saludan desde Centroamérica y también de Sudamérica, para quienes, pues bueno, también mandamos saludos. Pero con las preguntas precisamente, han sido varias. Creo que algunas personas, Yetzabet y Aketzali en particular, preguntaban más o menos lo mismo, es decir, ¿cómo es que algo muy sencillo o que al parecer no tiene gran valor puede llegar a ser considerado arte, ¿no? Esta era una de las preguntas que surgían al inicio, ¿no? Esta por un lado. Después también había otra pregunta, ¿cómo, por ejemplo, va a enfrentar un arte como es la pintura la aparición de nuevas tecnologías? También esto nos lo preguntaba a Quetzali. Había una pregunta de Emilio que decía que, bueno, como comentábamos, de nuestros alumnos de diseño de interiores, en donde es muy importante la iluminación de un espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede sacar provecho para la iluminación a partir de la visión o de la postura del arte abstracto en particular, ¿no? Yo creo que si empezamos por ahí y ahorita seguimos con algunas otras preguntas que tenemos aquí guardadas. Ok. Primero, el arte, algo sencillo ser arte. Bueno, tendríamos que ver, hablar del arte abstracta, porque de hecho hay mucho de idea, ¿no? Mucho de concepto. Y recordemos que esto también se debe a que con las vanguardias artísticas se abre el paso de las bellas artes a las artes plásticas. Entonces, desaparecen los confines de las obras que estábamos acostumbrados a ver, o sea, del arte pictórico, escultórico, arquitectónico, y vamos a lo que les decía al inicio, ¿no? A la performing art, al land art, al body art, y entonces entra mucho, es un arte multidisciplinario con una gran cantidad de materiales a disposición para ser usados. El teatro, por ejemplo, es algo, ¿no? Hay un mucho diálogo entre el teatro y el arte. Los ready-made, por ejemplo, vimos la fuente de Marcel Duchamp al inicio, que el artista consolidado, descontextualiza, ¿no?, un objeto de uso cotidiano y lo pone fuera de su contexto. Entonces, algo sencillo con una intencionalidad diferente. Entonces, el concepto y obviamente también el contexto en el cual se da. Por ejemplo, este comediante de Catalán puede que haya querido surgir como una crítica, o por ejemplo, el arte de Banksy, ¿no? Algo sencillo. Juegan mucho con la filología, con la sociología, con el análisis lingüístico, con la lingüística. Entonces, con juegos de palabras, con formas irónicas, dan a la obra o al objeto un significado más profundo del cual deberían de tener muchas veces, ¿no? Entonces, es por esto. Y otra cosa también es el mercado del arte, ¿da? Tiene mucho peso porque, qué sé yo, por el simple hecho de que de una banana en una pared es algo irónico, es algo particular. Entonces, el mercado del arte dicta, ¿no?
en una subasta comienza a hacer una suba entre dos personas y entonces se eleva el precio, se vuelve una obra famosa, más que otra, etc. Entonces, muchas veces por esto es que algo sencillo se transforma en arte, ¿no? También la crítica tiene mucho peso y esto es muy, muy propio del arte contemporáneo. Por lo que concierne a las nuevas tecnologías, bueno, no se da solamente hoy, se dio también en el 800, también durante la edad renacimental, ¿no? Durante el Renacimiento, por ejemplo, el uso del lápiz carbón, el uso de la tinta, fueron nuevas tecnologías. Para nosotros no lo son, pero, por ejemplo, si usaban rocas, si usaban otro tipo de lápices, si usaba la punta de argento, que es la de plata. Entonces, también hubo ahí una incursión de nuevas tecnologías, qué sé yo, en el 800 el tubo, la pintura a óleo en tubo. Antes el artista tenía que trabajar solamente en el estudio preparando con los diluyentes, con el medium, etc. En el estudio tenía que triturar y preparar sus propios pigmentos. Fue con la invención de los tubos de plomo que el artista puede salir y entonces los impresionistas pintan en plein air, ¿no? Entonces, no es que las nuevas tecnologías sea algo de ahora, ¿no? Las nuevas tecnologías entonces es algo con lo que el artista tiene que dialogar, tiene que confrontarse. Y no es que porque haya video art o fotografía o qué sé yo, obras artísticas que tienen que ver con el teatro, con la música, deja de existir la pintura. No, por el contrario, hay muchos pintores de caballete, llamémosles así, o sea, que pintan en óleo, sobre tela, como Michael Borremans, como Neo Rauch, que son muy famosos, que están dando muestra de que el arte de caballete, que la pintura a óleo todavía es muy válida. La tercera pregunta sobre la iluminación en el arte abstracto. Eduardo, creo que era la persona que hizo la pregunta. Emilio. Emilio, perdón. ¿Qué provecho puedes sacar? Mira, tienes mucho, no solamente del arte abstracto. Puedes buscar, por ejemplo, a Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio, que es un pintor en el cual la luz es se vuelve casi el protagonista de la obra, ¿no? Y puedes buscar también otros ejemplos, por ejemplo, en el movimiento Grupo T, que es un movimiento de arte italiano contemporáneo. Trabajan con, se llama arte cinética, es un arte que se mueve, que estudia el espacio, analiza la luz. Y sí puedes sacar mucho, ¿no? Trabajar con la luz como un medio que influye, que determina la obra, piensa la fotografía. Me imagino también en el diseño de interiores que la luz juegue un papel muy importante. Lo hacía ya en el arte románico, cómo se orientaba la iglesia, los vitrales, en el gótico también, el rosetón, etc. Entonces, si tú vas a ver, analizar la obra de arte y la historia de arte en general, vas a ver que tienes muchos recursos para aplicar a tu carrera, ¿no? Entonces, el arte es vertical, ¿no? O sea, el arte podría atravesar todas las disciplinas, la ciencia, puede atravesar la matemática, etcétera, y vas a ver la música que siempre tiene un valor, siempre tiene algo que, de lo cual tú puedes sacar provecho, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Bueno, yo creo que sí. Ahorita también Emilio nos puede decir si iba por ahí su interrogante. Yo quisiera continuar. Hay una pregunta, se están también conectando los amigos del Centro Cultural One Way, que nos plantean también una pregunta, ¿no? Dice, ¿podría ponernos un ejemplo de arte esperanzador con una de a partir de una obra, quizá de una personal o de alguna de las que tienes en tu presentación?
yo creo que de las de la en alguna presentación, para hablar de esta parte, ¿no? El arte como punto de esperanza, ¿no? Ok. Esta es una obra de Millet y es se llama El Ángelus. Y aquí vemos a dos obreros que hacen esta oración del Ángelus. Antes de comenzar su trabajo, ¿no? Vemos que es muy temprano, podemos ver que hay un amanecer, y estas dos personas entonces que detienen toda su jornada para hacer esta oración del Ángelus. No es tanto porque sea alguna temática religiosa, sino porque es la pregunta, ¿no? O sea, el hombre que pide un sentido para lo que hace, aún siendo una cosa sencilla, porque esta es un gesto cotidiano. Yo creo que eso es lo que el hombre desea para sí, ¿no? Que todo lo que hace en su cotidiano, por humilde, por mínimo que sea, tenga sentido. No solamente Napoleón, que no solamente Napoleón sea recordado por haber atravesado los Alpes, o que no solamente quede testimonio de Cicerón o de Bruto, sino que también lo que yo hago sea por algo, que tenga un sentido, que mi trabajo, que la fatiga del vivir tenga una razón de ser. Yo creo que esa es la mayor esperanza para el hombre, ¿no? Y yo encontrando entonces un sentido a lo que hago, mi destino, también voy a poder entrar en diálogo con mi origen, ¿no? No, que mi cotidiano también es esto, ¿no? O sea, que la circunstancia, mi circunstancia, es una circunstancia donde yo puedo encontrar también respuesta a mi vivir, a mi ser, a mi fatiga, a mi dolor, pero no solamente las cosas negativas, también a mi alegría, también a mis ansias, a mis esperanzas, ¿no? Y esta obra también, ¿no? Yo creo que somos todos como este niño. Todos deseamos que nuestra vida entera sea abrazada como un niño abraza a su padre, ¿no? Todos deseamos ser abrazados, que todo nuestro existir sea, no sea en vano, que sea de verdad algo por lo cual vale la pena vivir, ¿no? Sí, creo que un poco se liga a la pregunta también de Mariana, que dice que si el existencialismo es el motor para el surgimiento del arte, ¿no? Me imagino esta postura acerca de la existencia, ¿no? Sí, sí, obviamente también el artista pinta porque tiene una pregunta, creo personalmente, que no sea la comercialización del arte o que yo no haga arte porque deseo vender. Vamos, hay quien lo hace, pero no tiene de repente la misma profundidad que buscar algo más, ¿no? Y de hecho, les puse Van Gogh, Vincent Van Gogh, para terminar, porque les decía, ¿no? Una sola obra vendida, muerto de forma trágica, suicida, 3 días después de haberse pegado mal un tiro, se dice que haya muerto suicida, que jamás tuvo éxito en lo que hizo, intentó ser un predicador protestante, no le dijeron que no servía para eso, rechazado por la mujer que amaba. Entonces, un artista con una aparente vida miserable, pero vemos una alegría, ¿no? En sus colores, una esperanza también en su obra. Vemos que sus paisajes están llenos de esta
de esta voluntad de existir, de aferrarse a la vida, no obstante sea todo aparentemente negativo. Hoy entonces la realidad viene antes, ¿no? Que precede su propia fealdad, como dice también el profesor Riva. En este sentido, maestro Savillón, también hay otra alumna, Zulma, que nos dice si es posible que la humanidad se estanque o que pierda la capacidad de crear arte. Bueno, es bastante difícil. Podríamos llegar, no sé si hay algunos libros también, ¿no? Que hablan sobre esta utopía, ¿no? De eliminar el arte para no pensar más. Yo creo que mientras el hombre continúe pintando, mientras el hombre piense, va a crear siempre arte. Mientras el hombre se pregunte sobre el sentido de sí, va a crear arte. Cuando quiera alzar su voz frente a las injusticias, va a haber arte. Entonces, creo que es difícil que el hombre deje de producir. Y es también muy curioso que muchas veces cuando el hombre se encuentra en las mayores dificultades es cuando más se pregunta, ¿no? Es este dolor, es esta, de hecho, también como dice el profesor Riva, cuando frente a la muerte el hombre entonces, frente a una experiencia dolorosa, el hombre se pregunta sobre el sentido de sí. Creo que que es difícil. Si uno de verdad no deja de pensar, vamos a seguir produciendo arte, ¿no? Muy bien. Hay algunas preguntas, hay varias preguntas que también van sobre, me parece una preocupación o una interrogante que comparten varias de nuestras, de quienes están conectados, que dicen, por un lado, ¿cómo es posible llegar a entender una obra de arte, ¿no? O sea, ¿qué pasa si uno no la entiende, por un lado? Y por otro lado, si hay algunos libros o películas para poder conocer e identificar distintos estilos, ¿no? ¿No? Para poder llegar a reconocerlos y diferenciarlos, así como también, ¿no? Ya ves que ahora cuando hablamos de vanguardias, pues están las vanguardias históricas, ¿no? Pero también de repente se dice, bueno, esto es vanguardia, ¿no? Como que si hay una manera de acercarse a la posibilidad de apreciar el arte, ¿no? ¿De qué manera se puede? Ok, gracias por la pregunta. Bien, el pintor Vasil Kandinsky decía que toda obra de arte es hija de su tiempo. Creo que, como también les decía, el mejor medio para conocer una obra, para entenderla, es entender el contexto en el cual nace, en el cual se da. Por ejemplo, qué sé yo, quiero entender una obra de Van Gogh, voy a ver dónde vivió, qué fue lo que hizo, qué estaba pasando en aquel momento histórico, ¿no? De hecho, muchos historiadores del arte hablan de historia social del arte. Otros hablan también de historia de los artistas, porque desde esa perspectiva es como yo me puedo poner desde su punto de vista y tratar de entender. También les recomiendo leer es sin duda alguna algo que me hace acercarme más a la obra artística. Hay muchos buenos escritores de historia del arte y creo que también si están en el ICTE pueden aprovechar a hablar, pueden hablar también con Carlos, que Carlos es un muy buen conocedor de arte, no lo dice porque es modesto, pero también él es un buen conocedor de arte. Y creo que también para entender el arte
es que ustedes se confronten con ella, si les dice algo a ustedes, ¿no? Escuchar siempre también la conciencia, a ver si en una cierta obra de arte encuentran algo profundo, algo que les haga reflexionar, ¿no? Creo que estas son las obras de arte que de verdad necesitan nuestra, o se merecen, disculpen, nuestra consideración. Todo aquello que no logre despertar una pregunta profunda en mí, no creo que no valga la pena. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, yo quisiera pasar a las últimas preguntas. Sí. Hay quienes se preguntan sobre el valor del arte. ¿Quién le pone el valor al arte? ¿Cómo se determina? Y en este mismo sentido, si la fama de un artista puede llegar a cambiar la percepción que se tiene de él. Y finalmente, aquí vemos una pregunta que viene desde Honduras, nos escribe Fabi Arteaga, que nos dice, ¿cuál es la perspectiva sobre el camino que tomará el arte, ¿no? Y bueno, creo estas preguntas para poderles gracias. Dar respuesta. Gracias. Pues, como les decía, lamentablemente ahora es el mercado, ¿no? El mercado del arte quien dicta el gusto. No pasa solamente con el arte, pasa también con los gustos. Y es la mentalidad dominante quien lastimosamente ahorita parece dictar el gusto de lo que es arte y lo que no. Obviamente existen aquellas obras de arte en museos, en galerías, que son consideradas como tales porque tienen también un valor histórico, porque son un testimonio de una época y porque obviamente revisten una importancia para todos los artistas que llegaron después de ellos. Obviamente también el mercado dicta, porque el caso emblemático es el comediante de Mauricio Catalán, ¿no? Muchos de nosotros, yo no lo considero arte personalmente, no hubiese ni pagado para ir a verlo, pero vamos, hay gustos y hay criterios también. Vemos el contexto en el cual, como les decía, ¿no? El contexto en el que se mueve puede dictar el gusto sobre el arte. Como les decía, yo creo que lo que podemos hacer es nosotros tratar de recuperar la verdad del arte y entonces de ver si la obra de arte me es amigo, en el sentido de que si me hace, si despierta en mí esta pregunta sobre sentido, si es algo que logre elevar mi intelecto, mis sentimientos, todo mi ser, a la pregunta más alta del hombre sobre su sentido. Entonces, también nosotros podemos volvernos críticos de arte, ¿no? Obviamente, si de verdad deseamos interrogar, si de verdad deseamos descubrir. Y hay muchos artistas, creo que también los instrumentos que tenemos a disposición, internet, los celulares, las computadoras, en esta edad globalizada nos puedan ayudar a buscar artistas válidos, artistas que de verdad puedan ser una compañía, ¿no? Que me acompañen. Y la última pregunta que hacía Fabi Arteaga de Honduras, un saludo hasta Honduras. ¿Hacia dónde va el mercado del arte? ¿Hacia dónde va el arte? Más que todo, me parece. Pues bien, como les decía, el arte va siempre, está en ese binomio, ¿no? De tradición y de alejarse de la tradición para buscar una fuente. Yo creo que el arte tarde o temprano regresará a la tradición, ¿no? Siempre hay como un regreso al origen. Creo que es muy necesario este regreso al origen sin olvidarse de la propia identidad, así como también lo es para nosotros, ¿no? No olvidarnos de nuestro origen, porque si yo conozco mi origen, luego puedo moverme con paso más decidido hacia mi destino. Creo que hacia allá irá el arte entonces, que no se olvide de su destino
para encontrar su nueva vía, como lo es también para el hombre, ¿no? Bueno, quisiera también saludar, decir un poco las personas que nos han estado siguiendo desde fuera del país. Ha estado Samuel Merino, Lucía Cavaletti, Álvaro Rivas, Stefano Barbieri, Belisa Merlo, posiblemente se me pasen algunos, pero bueno, queríamos comentarlos, mencionarlos. También por parte del ICTE nos han seguido tanto la rectora Eleta Leoni, como algunas otras personas que trabajan en el ICTE. Se nos quedaron un par de preguntitas. Yo no sé si nos da tiempo, si nos tienen un poco de paciencia. Una era sobre este arte fluxu que decías, uh-huh. Y la otra era sobre también la relación con la literatura, ¿no? Del arte vanguardista. Y podrían ser ya un poco también para tal vez dar paso al final de la plática. Sí. Sí, bueno, el fluxus es una tendencia artística. Pueden ir a ver también, hay uno de los artistas que a mí me parecen bastante interesantes de esta tendencia artística, Nam June Paik, y es son bastantes particulares, ¿no? Hay una interacción diferente, pero creo que todas las vanguardias artísticas, así como el fluxus, representan, son muy sintomáticas del periodo histórico en el cual surgen, que haya una interrelación muy fuerte entre todas estas vanguardias artísticas, en el cual se experimentan, de hecho, como preguntaban, con las nuevas tecnologías, con el video, pero no solamente. Creo que no es solamente las nuevas tecnologías, sino el modo con el cual el individuo se relaciona, se interactúa con la obra. Porque eso es lo que hace el body art, eso es lo que hace el happening, eso es lo que hace el land art, o sea, el arte sobre el territorio. Recuerdo a Christo, que es uno de los principales artistas de esta tendencia, con sus grandes telas que cubrían enormes edificios, que cubren lagos, lo hizo con el lago de Como. Entonces, esas tendencias artísticas que se interrelacionan, que buscan nuevos modos de establecer un contacto, de interactuar con el público, están muy estrechamente conectadas entre ellas, ¿no? Estas vanguardias artísticas, estas tendencias artísticas de entre inicio de siglo y mitad del siglo, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Podríamos estar hablando aquí, pero creo que hay mucho material que pueden buscar también para entender estas tendencias. Puede estar mejor explicado de lo que yo puedo hacer. Y hay mucho libro también, hay mucho material donde poder profundizar más todas esas tendencias. Sobre el diálogo con la literatura, obviamente hay un diálogo muy fuerte de la literatura con el arte, el éfrasis, ¿no? O sea, también, qué sé yo, hay muchos pasajes de qué sé yo, puedo citar a Vermeer y Proust, ¿qué más? De la tragedia, el artista se basa en las fuentes, qué sé yo, Dante, la Divina Comedia, un texto muy importante, por ejemplo, para Miguel Ángel. Miguel Ángel toma mucha referencia de la Divina Comedia para representar el infierno, el purgatorio, en su Juicio Universal. Entonces, obviamente, hay siempre un fuerte diálogo de la pintura, de las artes escénicas también con la pintura, de la fotografía con la pintura, y no solamente, también del diseño de interiores, de la arquitectura, del cine, la publicidad. Entonces, todas estas tendencias artísticas, ¿no? Lo que les mencionaba antes, el arte es transversal, o sea, es un eje que puede servir a todas las ciencias.
No sé si he respondido a esta última pregunta de la relación de la literatura y el arte. Obviamente están estrechamente conectados y muchos artistas también eran poetas, eran escritores, ¿no? Entonces, si hay una sensibilidad, luego hay como un interés por descubrir todo aquello que me hace más humano, ¿no? Sí es. Yo creo también que en vista de las interrogantes que han nacido y pues de poder contar con la presencia del maestro Savillón, posiblemente tengamos en algún otro momento otra plática, ¿no? Tal vez un poco más enfocada sobre algún aspecto en particular. Nada más decir que nos preguntaba Shadani Torres sobre el ejemplo de alguna pintura que provoque en ti un sentimiento profundo y si hay también películas donde se pueda ver algo sobre esto de los estilos, ¿no? Que pueda ayudar para la comprensión del arte. Ah, ok. Creo que sobre todo hay muchas biografías de artistas en película que pueden ser muy interesantes para ver, para entender algunas técnicas. Creo que esta película, La chica del arete de perla, que es sobre Jan Vermeer, es muy interesante porque muestra, da una idea de toda la técnica, de cómo se hacen los colores. Hay una película también sobre Miguel Ángel Buonarroti, ahorita se me escapa el título, La pasión y el éxtasis, no recuerdo bien, luego tal vez le puedo enviar a Carlos una lista de películas. Hay muchas biografías de artistas que son muy interesantes para entender los estilos y, como les decía, también para ver el contexto en el cual nacen estos estilos. Muy interesantes. Qué sé yo, hay algunas películas también muy simpáticas, como por ejemplo esta Medianoche en París de Woody Allen. Bastante simpática, nos muestra una París de finales e inicio de siglo, donde se ve a Dalí, se mira a Ernest Hemingway, Picasso. Entonces, bastante interesante también para ver cómo era la época. Una obra que a mí, que haga despertar en mí un sentido profundo. Hay muchas. Hay una obra de un artista italiano llamado Felice Casorati, que se llama La espera, La tesa, y es una obra muy bella. Hay un pintor llamado George Rohl, también muy, muy, muy profundo, muy humano. El Renacimiento tiene una gran cantidad de obras de una delicadez increíble. Hay una Adán y Eva que están siendo sacados del paraíso del pintor Masaccio, y es una pintura, más allá del tema bíblico, muy humana, donde Adán y Eva están llorando y vemos su abdomen contraído, ¿no? O sea, notamos de verdad esa humanidad, ese dolor, ¿no? Hay varias obras, en particular estas, ¿no? A mí me gusta mucho la pintura del Renacimiento, y creo que en esta, algunos artistas que llegaron a este nivel alto de pregunta logran transmitir, ¿no? Creo que también es muy interesante las últimas obras de Miguel Ángel Buonarroti, que tienen una técnica muy particular, ¿no? Se habla de hecho de non finito michelangiolesco. Vemos que son obras como semiacabadas, pero que tienen un sentido profundo. Bien, no sé si con eso estaría respondiendo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, la tecnología no nos permite también dar los aplausos, pero creo que... No es necesario. Las preguntas creo que han sido creo que para mí. Creo que han reflejado el interés. Muchas gracias por tu disponibilidad para compartir, ¿no? También alivia quien lo decía en el chat, por tu disponibilidad para compartir lo que ha costado tanto pasión, estudio, esfuerzo, ¿no? También mucha entrega, ¿no? Y creo que
pues la pues obviamente la invitación está abierta para que podamos en alguna otra ocasión poder continuar con alguno de estos temas. Pues yo ahorita también les daría algunos avisos, ¿no? Para decir que, pues bueno, van a continuar este ciclo de pláticas, vamos a continuar con este ciclo que hemos llamado Quédate en ICTE, ICTE en línea, ICTE internacional. Vamos a tener a invitados pues de otras partes también del mundo que, pues gracias también a la tecnología, pero sobre todo también gracias a un encuentro acontecido, ¿no? Porque son personas que el ICTE conoce, que conocen al ICTE y que pues han estado muy disponibles en compartirnos su conocimiento y vamos a continuar. También comentarles que hay un curso sabatino de diseño de interiores, que bueno, puede ser también propuesto para conocidos que tengamos que puedan estar interesados y que quieran saber de qué se trata esto del interiorismo, en un curso impartido también en línea, en vista también de esta de las circunstancias por las que estamos atravesando, pero que también nos da la oportunidad de poder llegar ahí a donde pues las fronteras, ¿no?, también nos lo pueden llegar a impedir. El curso empezará este sábado, son clases de 2 horas, y bueno, pues se pueden inscribir para este curso del sábado. Las inscripciones se cierran mañana a las 4 de la tarde, hora de México, y pues los inscritos recibirán un enlace para poderse conectar. Pues a todos nuestros alumnos del ICTE, profesores que he visto que también andan por acá, pues continuamos con nuestras actividades. Recordemos que pues el ICTE es una experiencia seguramente de hecho presencial, ¿no? Entonces pues también el vernos por estos canales seguramente no sustituye la presencia física, pero sí es el deseo de poder estar, de poder acompañarnos. Pues ya saben, pues están todos los canales abiertos para cualquier comunicación, los correos electrónicos, los teléfonos, para cualquier necesidad que también vaya surgiendo. Muchas gracias al maestro Quitzé Savillón, que desde Argentina ha estado con nosotros esta tarde, y pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron con su atención. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Bien, yo quería aprovechar también para saludar rápidamente a Carlos por la invitación, también a la rectora del ICTE, a la profesora Leoni, y en particular modo al ICTE por haberme dado la oportunidad de contarme, ¿no? Porque no es una oportunidad que se da todos los días, y de poder retomar de verdad el sentido de lo que hago, de lo que estudio, y de poderme preguntar, ¿no? Entonces soy yo quien tengo que agradecerles a ustedes, y esperemos que de verdad haya una segunda ocasión. Entonces, muchas gracias y hasta luego, esperamos. Hasta luego. Buena tarde, buenas noches en Buenos Aires. Igual, gracias. Un abrazo. Hasta luego a todos. Nos vemos.